Para hablar de este día del trabajo, es un gusto platicar con el doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Él es académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, experto en legislación, derechos y relaciones laborales. Buen día, doctor. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, la marcha de este... Gracias. La marcha de este 1 de mayo es significativa, doctor, pues es una especie de corte de caja, pues será la última que le toque al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se evalúa la política laboral de la actual administración, doctor Bouzas? Bueno, de principio yo diría que excelente. Cambiamos una dinámica que se había prolongado durante 30 años en 6 años. Tomamos distancia de un neoliberalismo rapaz y que afectó seriamente a la sociedad y pasamos a un país en donde las condiciones para los trabajadores son significativamente diferentes. Como resultado de las reformas laborales, doctor Bouzas, hoy podemos hablar de un incremento al salario mínimo, como ya señalaba, de casi 90%, la ampliación en las vacaciones y también la reciente aprobación, justo en la mañana ya se firmaba este decreto de las pensiones del bienestar. Así es, ¿cómo ve estas condiciones laborales para las y los trabajadores de nuestro país? Bueno, de inicio, las reformas 2017 y 2019 vinieron a ser un parteaguas que nos coloca en un país con otras perspectivas. El tema de la democracia sindical abre la puerta a transformaciones muy, muy importantes. De inmediato vivimos el tema de la subcontrata, el teletrabajo, posteriormente, como lo mencionaba, temas de vacaciones, se ratificó el convenio 190, también se legisló en materia de enfermedades profesionales que se había abandonado durante décadas. Estamos en una importante modificación sobre el tema de reparto de utilidades, en fin, que creo yo que las condiciones son otras. Ciertamente no hemos visto unos resultados transformadores, entre otras cosas, porque ha fallado la inversión, no ha sido suficiente como para generar más empleo. Ciertamente, más de la mitad de la población económicamente activa tiene un promedio de 2 salarios mínimos. Pero bueno, esto está cambiando. Esto se proyectará. Veremos resultados incluso 5 o 10 años después. Claro, y doctor Bouzas, quedó pendiente ahí una reforma necesaria de las 40 horas laborales. ¿Qué va a pasar con esto y cuáles serían algunos de los pendientes para la próxima administración, doctor? Bueno, el tema de las 40 horas de trabajo es algo que tendrá que venir pronto. Somos uno de los pocos países en donde no se tiene una jornada de estas características. Los cambios van a ser muy importantes. Entra a discusión prácticamente todos los temas básicos de la relación laboral. Desde la estabilidad en el empleo, tendremos que revisarlas en este nuevo escenario, un escenario del siglo XXI, un escenario del teletrabajo, un escenario bueno, que nada tiene que ver con el de 1917, y las normas tienen que actualizarse. Vamos a vivir transformaciones muy importantes, esperemos que sean con un contenido social,
y no que se imponga una línea liberal depredadora. Así es, doctor Bouzas, eso esperamos y estaremos pendientes. Le agradecemos que nos haya podido tomar la llamada este 1 de mayo y como siempre un placer platicar con usted, doctor Bouzas. Con mucho gusto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.